¡Opa! Buenos días, otro vídeo de preguntas y respuestas. Mucha gente me está preguntando, oye Julio, ¿cómo lo haces? Tema navidades, tema de comida. Y sobre todo, mucha gente, pues a lo mejor de mis historias en Instagram y tal, me ha preguntado, oye Julio, ¿cómo eres tan adicto al chocolate y cómo es que no te engorda? Bueno, aquí quiero matizar varias cosas. Uno, voy a hablar bien del chocolate, de sus beneficios y qué es el chocolate en sí, o el cacao. Y otra cosa es que cuando vosotros tenéis unos hábitos, una rutina, el día a día, cuando luego el fin de semana o navidades o épocas así se te va un poco, pensar que no es un hábito, no es una costumbre. Entonces el cuerpo sabe que vas a comer ese día así o dos o tres días porque estás de viaje, porque es navidades o porque es un fin de semana de saltarse pues la rutina. Pensar que como no es rutina, enseguida el cuerpo se vuelve a acostumbrar a la rutina, así que no os agobiéis, eso es lo primero. Vale, chocolate. Primero, ya sabéis que chocolate significa en Mesoamérica agua amarga, ¿eh? Se utilizaba como moneda en muchas culturas sudamericanas también, y pensar que se decía que era como la fruta de los dioses, ¿no? Como el alimento de los dioses. Ahora que ya sabemos el chocolate, ¿dónde lo encontramos? ¿Por qué es bueno? Bueno, vamos a hablar un poquito de los beneficios del chocolate, ¿no? Del cacao. Ya magnesio, hierro, cobre. Además, aunque mucha gente no lo sepa, el chocolate tiene cafeína. En muy poca dosis, pero tiene cafeína. Tiene poder antioxidante. Reduce la presión arterial. Todo el tema de las enfermedades coronarias también la reduce. Protege también cuando el cuerpo está muy expuesto al sol. Mejora la capacidad cognitiva. Bueno, podría seguir. Más cosas. ¿Es difícil encontrar el chocolate? Sí. ¿Por qué? Porque lo máximo que podemos encontrar es, en chocolates incluso buenos, como Suiza y todo esto, lo máximo que nos encontramos siempre es un 20 o un 30% de cacao. Ese es el grave problema que nos encontramos. Entonces, me encanta el chocolate blanco, no me puedo quitar... Claro, ¿por qué? Porque realmente todo es azúcar con sabor a chocolate, esa es la gran realidad, ¿eh? Entonces, vamos a hablar dos reglas básicas para el chocolate. Bueno, el que nos dé estos beneficios que acabamos de decir. Primera regla, mínimo un 70% de cacao, o sea, es lo básico. Mínimo un 70% de chocolate. Mucha gente dirá, ¡guau! Pero si eso sabe a palo. Ya, pero bueno, empiezas con 70 y lo suyo es que sea mínimo este. Esto sería lo suyo, yo es el que consumo, el de 85% cacao. Ahí, para que lo veáis bien. Este, por ejemplo, es el típico del Mercadona. El tema es 85 o 90% de cacao, ¿vale? Entonces, segunda regla, mira los ingredientes, porque igual tú dices, vale, tienes 70% de chocolate, ya, pero el ingrediente tiene que ser cacao, o pasta de cacao, o manteca de cacao. Esos son los tres ingredientes que tiene que haber como primer ingrediente. Si el primer ingrediente es azúcar, o el segundo ingrediente es azúcar, ya no nos vale, ¿eh? Más cosas, ¿cómo haces este cambio, no? De comer chocolate de Kinder bueno a un 70%. Pues evidentemente es como yo digo, ¿no? Las pequeñas cositas, pues diariamente hacen que al final sea un gran paso. Mucha gente, yo le digo, es evitar echar, por ejemplo, sal a la ensalada, a muchas cosas, evitar echarle azúcar a infusiones o café. Todo eso se hace poco a poco. Al principio, cuando tú dejas de tomar azúcar o miel en las infusiones, te encuentras un problema, que no te saben. O sea, que dices, va, qué asco, sabe, no sabe nada. En cambio, cuando ya te has acostumbrado a no echarle azúcar, ¿qué te pasa? Al revés, ya empiezas a notar realmente el sabor de las cosas. Y cuando a lo mejor me ha pasado que digo, guau, quiero hacer una carrera, me voy a echar un poquito de azúcar al café o le voy a echar un poquito de azúcar a la infusión o tal, hombre, a mí me sabe fatal, porque notas que solo es azúcar. Es como agua de azúcar, le quita el sabor real de la infusión o del té. Entonces, hacer pequeños pasitos. Luego, no significa que tú, porque te comas un chocolate de 85-90%, ¡hala! Me puedo comer ahí 100 gramos la tableta entera. No. Lo suyo es comer más o menos unos 20 gramos. ¿Por qué? Porque un 20 gramos ya del 85%, pues ya nos estaré diciendo que son aproximadamente unas 110-130 calorías. Entonces, claro, lo suyo es comerse unos 30 gramos al día como mucho. ¿Cuál es otro problema que tenemos del chocolate? La adicción que tienes, es que los lácteos, el chocolate, son todo problema de adicción. Entonces, a mi modo de ver, el chocolate, y si encima eres chocolatero,
pues oye, come cacao, come chocolate, hínchate si quieres a 85-90, pero claro, si te hinchas a garbanzos, te hinchas a cacao, pues puede ser, por ejemplo, que se te suelte el estómago, crea adicción y a lo mejor no quieras solo por la noche. Lo que está claro es que es el mismo proceso que con lo que os he dicho con las infusiones. Cuando vosotros paséis y os acostumbréis a ese tipo de chocolate, luego comeréis cualquier tipo de chocolate convencional, Kinder Bueno o cualquiera de estos, al final vais a comer y vais a decir, madre mía, me entra solo, ¿por qué? Porque es azúcar. ¿Eh? No es fácil meterse comida sana como meterse comida con azúcar, eso es evidente. Así que nada, decidme vosotros qué pensáis del chocolate, si ya tomáis ese tipo de precauciones, si coméis chocolate, pues porque oye, yo corro ya una hora al día y oye, me quiero meter un Kinder Bueno y punto. Que también, que no es que haya que hacer todo perfecto. Yo os digo también siempre cómo es el 10. Del 0 al 10 siempre hay una escala, ¿eh? Pensar siempre que el 5 es la vía de intermedia. Así que, bueno, espero os haya servido el vídeo. Comentadme abajo vosotros coméis chocolate, sois adictos, no podéis dejar el chocolate. Si utilizáis alguna forma de chocolate, en plan, cambiáis el Nesquik por un cacao más saludable o un Nesquik sin azúcar. Bueno, comentadme un poquito, ¿vale? Y si os ha gustado, dale a like y un abrazo y hasta luego.